Muy buenos días para todos. Y desde los diferentes puntos del país que se encuentran, me presento. Soy Grecia Julián Mota, una joven nacida en el municipio de Gigante, en el corazón del Huila, específicamente en la vereda La Gran Vía, hasta que llegó Mambrú. Caminando por la orilla del majestuoso río Magdalena y atravesando caminos encantadores rodeados por cafetales y árboles de cacao. Ocurrió hace un año. El rumor de su llegada no había espera y llamó la atención de 34 jóvenes y niños del sector, que decidimos hacer parte de este cuento. Todo empezó a través de encuentros y reuniones comunitarias, donde dibujamos, escribimos y lo más importante, soñamos. Pensamos en nuestro futuro y reflexionamos en el presente, quizás cosas que nunca se nos habían pasado por la cabeza. Fue así que Mambrú nos mostró el camino del emprendimiento. Cada vez más fuertes y decididos, continuamos unidos pese a la pandemia, que nunca pudo recortar nuestras alas. Esto gracias al acompañamiento y apoyo institucional que recibimos y el cual nos ayudó ahora desde la virtualidad. Para mí, Mambrú fue algo innovador, algo distinto que vamos a realizar en nuestro corregimiento. Me dio mucha emoción al saber de que iban a llegar hacia nosotros nuevos conocimientos y cosas así. Agradecerle a la ARN por darnos la oportunidad de crecer y hacer esto posible. La verdad no creía que esto fuera a continuar, pues por la situación que está viviendo nuestro país, y de verdad estoy demasiado emocionada por saber de que pudieron llegar hasta nosotros, y agradecerles demasiado. La estrategia Mambrú ha sido una experiencia para nosotros muy buena, muy bonita, ya que con ella hemos podido aprender cosas nuevas y hemos podido ocupar nuestro tiempo libre en cosas emprendedoras, y además de eso hemos podido saber cosas que, o derechos que nosotros mismos no sabíamos. Y también agradecemos a la ARN por esta oportunidad, por darnos a conocer más cosas y permitir a que lleguen a esta vereda y darnos una nueva oportunidad. Los cursos de formación empresarial, emprendimientos innovadores, destrezas artesanales se sumaron a nuestro sueño, y el cual está más cerca de materializarse, pues estamos aprendiendo a hacer hermosas manillas, pulseras y llaveros utilizando borra de café. Nuestro agradecimiento es con Mambrú por llegar a nuestras vidas y mostrarnos los valores, por ayudarnos a crecer seguros y fortalecer nuestras habilidades. Aquellos que hoy nos permiten ser la Asociación de Cafeteros Artesanos Recicafar, con la cual prontamente llegaremos al mundo con los más lindos productos hechos con nuestras propias manos. Desde esta hermosa tierra huilense, estén atentos y no se lo pierdan.